Bueno, comenzamos la jornada con grandes expectativas de mucha gente. Ayer ya hubo una previa organizada por Sertal, vinieron mucha gente del exterior, reguladores. Hoy iniciamos ya desde temprano la exposición. En un rato tenemos el acto inaugural, donde viene el jefe de gobierno de la ciudad, el ministro Ibarra y la presidenta del ENACOM. Por la tarde, en un panel habla Moltini y Abelieira, que son respectivamente los CEOs de Telecom y de DirecTV, y después tenemos un panel de piratería. Mañana también tenemos otros paneles donde se va a hablar de conectividad a través de las pymes y de las cooperativas, y otro panel que tiene que ver con información del sector, con datos, cifras e innovaciones que tiene el sector TIC. De manera que tenemos una gran expectativa de que esto se vaya desarrollando para beneficio de los socios, para beneficio del sector. Y también ya hemos comenzado con las charlas académicas técnicas y mañana va la SCTE, que tiene un acuerdo con nosotros. Bueno, las pymes en Argentina son alrededor de 700 en el interior del interior, la gran mayoría son empresas pequeñas, a cargo de sus dueños, en casi todos los casos. Y bueno, están haciendo frente ahora a competidores extranjeros a través de los OTT, de plataformas de contenido, que por escala, por producción, son huesos duros de roer y bueno, requieren de por lo menos algún incentivo para impositivo, dado que todos estos servicios que vienen no pagan impuestos, no están regulados por ninguna norma en Argentina, y bueno, por lo menos que nos empiecen a desregular un poquito para facilitar la posibilidad de subsistir en el interior.